En el corazón del gran Himalaya está un valle hermoso que ha sido descrito por poetas y emperadores como el paraíso. Sobre los siglos, este verde valle ha visto la floración de muchas flores extraordinarias de la filosofía del hombre. Con la belleza abundante de la naturaleza constantemente alrededor de ellos, la gente de la Cachemira siempre tuvo sus pensamientos llenos por la divinidad de la creación. En la imaginación hindú, se dice que ese hermoso valle es el domicilio de los dioses. En medio de estas colinas llenas de bosques, se dice que el dios Shiva narró a su consorte Parvati el Amartaka sagrado, el secreto de la inmortalidad. En el Raja Tarangini, el antiguo documento histórico sobre la historia de la Cachemira, el escritor Kalyana habla de corrientes y cascadas, de prados de flor, del cielo cubierto de nubes suaves, de vistas lejanas de la nieve en las montañas, de la puesta y de la salida del sol en el cielo de la Cachemira, que tiene todas las rosas y el oro en la paleta de un artista. La belleza encantadora del Valle de la Cachemira inspiró al emperador Jahangir a escribir en sus memorias: las rosas rojas, la violeta y los narcisos crecen de sí mismos. Este es el verdadero paraíso sobre lo cual los sacerdotes han pronosticado y los poetas han cantado. Agar Firdaus Barui Zaminast, Aminast, Aminast, Aminast. Si hay un paraíso en la tierra, está aquí. Él está aquí. En épocas antiguas, la Cachemira era conocida como Sharada Pet, el asiento de la diosa del conocimiento. Se dice que Buda ha dicho que ese valle hermoso sería el mejor lugar para meditación y oración. El budismo vino a Cachemira después de la muerte de Buda. El pensamiento libre y la filosofía iniciados por el budismo continuaron por muchos años en esta tierra de Sharada o de Sarasvati. Sabios y santos budistas continuaron a visitar el valle bendecido en siglos siguientes para intercambiar opiniones con los eruditos. El emperador Ashoka fue el primer gran patrón del budismo en Cachemira. En el siglo III a.C., él creó la primera capital de Cachemira, donde actualmente está Srinagar. Él construyó centenares de shaityas y de viharas y instaló a 5.000 monjes budistas en el valle. Con los Kushanas vino la edad de oro del budismo en Cachemira. Shaityas, viharas y estupas fueron construidos por todo el valle. Pero lo más importante fue el facto del gran soberano de Kushan, Kanishka, tener celebrado el cuarto consejo budista en Harvan, cerca de Srinagar, en el siglo I.
Monjes y eruditos convergieron para Cachemira y se sentaron aquí por 6 meses para discutir e interpretar los textos budistas sagrados. Esta fue una de las mayores reuniones de intelectuales budistas que el mundo ya había visto. El Cuarto Consejo fue considerado un acontecimiento muy importante en la historia del budismo. Muchos textos fueron compuestos en el Consejo. Ellos también fueron inscritos en placas de cobre y engarzados profundamente en el corazón de una gran estupa. Con el Cuarto Consejo Budista, el budismo de Mahayana creció en importancia por la primera vez. La forma primitiva de Hinayana reverenciaba solamente símbolos de Buda y estaba centrada en el concepto de la seta, alguien que renuncia a todos los logros mundanos. La forma Mahayana de budismo, ahora dominante, adoraba imágenes de Buda y acreditaba en bodhisattvas benévolos que ayudan a los hombres en su camino a la salvación. Las muchas cualidades del Buda fueron personificadas en un panteón de deidades para que los hombres pudieran meditar sobre ellas. La nueva forma de budismo fue llenada de la alegre belleza de la vida y de la naturaleza que se encuentra por todas partes en el valle. Eso marcó el principio de la extensión de la fe budista hacia el norte, a otros países de Asia. Numerosos monasterios budistas fueron construidos a través de las grandes extensiones de Asia Central y de China, de donde la fe fue difundida también a Corea y a Japón. La gente de esos países tenía un gran deseo de aprender la filosofía del budismo y hizo esfuerzos hercúleos para traducir las escrituras budistas a los idiomas chino y japonés. Los nombres de grandes eruditos y traductores iluminan los pasos de la historia budista de China. El más excepcional de esos fue Kumarajiva, del siglo IV. Él era el hijo de un pandit de Cachemira, Kumarayana, y de la princesa Shiva de Kucha. Cuando tenía 9 años, su madre lo trajo a Cachemira, donde él estudió el budismo por muchos años. De vuelta a Kucha, él tradujo más de 40 textos importantes del budismo al chino, incluyendo el Lotus Sutra. Esos son algunos de los más importantes textos del budismo en China y Japón hasta hoy. His grasp of the Sanskrit language and the Chinese are so perfect that his translation is so erudite and so beautiful. And even today, there are so many other, you know, translations later on. But the Chinese monk, if you ask them, which translation do you like? They would tell you it's Kumarajiva's. And his translation, I think, even I find very enchanting. La importancia de Kumarajiva era tanta que los chinos lo llevaron cuando ellos cautaron Kucha, y hasta hoy hay monumentos y estatuas suyas construidas en China. La gloriosa historia budista de Cachemira también fue registrada por un flujo de peregrinos chinos que visitaron el valle. Huyen Zhang vino a Cachemira en el año 631.
Él pasó 2 años en Srinagar y estudió escrituras budistas bajo un profesor renombrado de Cachemira. Huyen Sang menciona numerosas instituciones budistas con más de 5.000 monjes en el valle. Mientras, los reyes de la meseta tibetana volvieron su mirada hacia la Cachemira con gran interés y celo para asimilar la sagrada fe del budismo. La escritura en sánscrito de Sharada fue llevada de Cachemira a Tibet para formar la base de la primera escritura tibetana. En el siglo VIII, Santarakshita de Cachemira puso las fundaciones de una orden monástica en Tibet. Él también abrogó al eminente sabio Padmasambhava para visitar a Tibet y ayudar a iluminar la gente sobre la nueva fe. Padmasambhava, que enseñaba en Cachemira, trajo con él el sham, la danza monástica de los lamas. Esta danza purifica la tierra y hace huir a los espíritus malos. También celebra la victoria del bien sobre el mal, la conquista del hombre sobre su ego, que le ata a los deseos negativos y mundanos. Hasta hoy, Padmasambhava es el más reverenciado profesor entre los budistas de la meseta tibetana y a través de los Himalayas. Al final del milenio, el rey Yeshe Od de Tibet volvió otra vez su interés a Cachemira para restablecer la fe budista. Él envió a 21 eruditos a Cachemira por sobre el alto desfiladero del Himalaya. De estos 21, 19 jóvenes fallecieron en la ruta. Sin embargo, 2 de ellos sobrevivieron y uno, nombrado Rigen Zangpo, llegó a ser famoso como Lhotshava, el gran traductor de las escrituras budistas al tibetano. El rey Yeshe Od también invitó a 32 artistas de Cachemira que construyeron y pintaron 108 monasterios que él construyó a través del Trans-Himalaya. Esos monasterios se convirtieron en la espina dorsal del budismo tibetano. Los únicos ejemplos de la pintura de la Cachemira del período antiguo que sobreviven hasta hoy se encuentran en las paredes de esos monasterios. Esas pinturas representan la gloriosa cultura de Cachemira cuando esta era una movimentada ruta de pasaje del mundo. Cachemira estaba entonces en una de las arterias de la ruta de seda, que conectó las tierras de China y de Asia Central con las de Europa. Fue aquí, en estos mercados ocupados, que los chinos se codeaban con los árabes, griegos, marajastrianos y queralites. La rica fusión de artes y de la filosofía, así como las formas de vida que ocurrieron aquí, puso fundaciones profundas y fuertes en la cultura de la Cachemira, que es una de las más refinadas y cosmopolitas del mundo. En la arquitectura, Cachemira asimiló los conceptos indios contemporáneos, así como los que vinieron de Grecia y de Asia Central. Esa notable y hermosa fusión que ocurrió aquí se ve en los restos impresionantes del Templo del Sol de Martán y en otros templos también. Algunos de los templos más magníficos de la India del período antiguo
fueron hechos en Cachemira. Los azulejos de Arvan, local del cuarto consejo budista en el siglo I, son el arte más antiguo que ha sobrevivido. Son un reflejo de las hermosas culturas de la Cachemira. Los templos de tres pisos de Sumstek en Ladakh hasta hoy son una extraordinaria memoria de la arquitectura de Cachemira del periodo antiguo. La forma de budismo que se desarrolló y difundió desde aquí fue originalmente criada en las grandes universidades de Nalanda y de Vikramshila, en el este de la India. Esa era la forma Vajrayana del budismo, o el vehículo del rayo, cuya lógica era considerada tan clara y indestructible como el rayo. Esa forma de budismo se desarrolló inmensamente por sus interacciones con el Shaivismo de la Cachemira. De aquí se difundió por todas partes, a Tibet, China, Corea y Japón, donde es practicada hasta hoy. A great renaissance swept the length and breadth of Kashmir from 9th century onwards to 14th century. It was a philosophical renaissance, philosophical revolution known as Kashmiri Shaivism. Kashmir Shaivism presents the vision of the ultimate reality as indivisible consciousness, indivisible and all-inclusive consciousness from which nothing is excluded, nothing stands outside it. Everything, every element has a place in the totality of the whole, and everything is related to everything else. Sarvam sarvatmakam, as the tantric adage goes. It tried to synthesize the various opposing philosophies that existed at that time, and it tried to give a logical explanation to things. Shiva, or the ultimate reality, is the only essence and reality of the world. There's nothing else but Shiva. So there's no subject and object. There's only Shiva, and we are also Shiva. La percepción dual de la realidad es el velo engañoso del mundo material. El conocimiento es esta extensión del uno mismo, que viene a perder su identidad en la belleza suprema de la manifestación de Shiva. Para los adherentes del Shaivismo de Cachemira, la liberación se consigue con meditación intensa en el Dios y en el reconocimiento de la naturaleza idéntica del alma individual y del Señor. Just as poetry, a piece of poetry or a piece of art, lies in the imagination of the artist, of the poet, the entire world or the entire phenomena lies within Shiva. The world is a form of self-expression. It is his poetry. He is expressing himself in poetry. Shiva himself is transcendental, beyond everything. But in his immanent form, in the form of the world, it is Shakti. It is his cosmic energy that manifests in every blade of grass that grows, every consciousness that stirs. Los pensadores indios siempre han visto el mundo alrededor como reflejo de la belleza de Dios. Se ha creído que la sensación de éxtasis al ver la belleza de la naturaleza o una verdadera obra de arte es semejante a Brahmananda o la felicidad final de la iluminación misma.
En ese momento de la dicha, detectamos nuestra unidad con el entero de la creación y la gran belleza del Señor que se refleja en cada aspecto del mundo. En este momento de la realización, ese momento de la visión de la belleza eterna que debe ser vista en cada hoja, en cada ondulación del agua, en cada flor y cada árbol, es lo que la filosofía de la estética intenta despertar dentro de nosotros. Esa filosofía se ha desarrollado muchísimo en Cachemira. Los grandes filósofos cachemires, tales como Abhinav Gupta, han escrito comentarios detallados y extensos sobre el tema. Every moment of life, according to Kashmiri Shaiva masters, was an aesthetic experience, an aesthetic moment. Abhinav Gupta even believed that liberation is also an aesthetic experience. El Valle de Cachemira ha sido desde los tiempos antiguos un paraíso, no solamente de la belleza de la naturaleza, pero también del desarrollo de algunos de los pensamientos más finos y más apacibles de la humanidad. Los filósofos de este valle han creído alegremente en la manifestación de la belleza de Dios en el mundo que vemos alrededor de nosotros. Es una creencia profunda que cada aspecto de la creación es una parte de la conciencia suprema. Esa filosofía del amor y el reconocimiento de la belleza divina era la esencia de las filosofías budistas y hindús del período antiguo en Cachemira. Más adelante, el Islam en el valle heredó esas tradiciones de amor y compasión y Cachemira desarrolló una cultura rica de sufí que continuó la tradición de un amor profundamente personal de Dios. En medio de sus montañas majestuosas, Cachemira tiene un crisol maravilloso. En medio de sus montañas majestuosas, Cachemira tiene un crisol maravilloso. Ha visto la confluencia de personas de tierras distantes que han traído sus culturas diversas. Las diversas religiones e influencias de arte y de formas de vida han existido juntas en esa antigua ruta del mundo. La gente de la Cachemira ha tomado el mejor y más fino de lo que el mundo puede ofrecer. Aquí fue creado una cultura de entendimiento y de amor que ha continuado a través de los años y se conoce como Kashmiriyat. Es fascinante visualizar Cachemira en épocas antiguas. En medio de algunas de las montañas más altas del mundo, este valle se sitúa en la encrucijada de la cultura, un gran crisol donde la gente y las ideas vinieron de las civilizaciones más desarrolladas de Asia y de Europa. Chinos, árabes, griegos, maharastrianos y keralites se reunían en los mercados de Cachemira. Además del intercambio de mercancías de diversas tierras,
Eso dio lugar a una rica fusión de culturas e ideas de arte y filosofía. Así fueron puestas las fundaciones profundas de una de las culturas más refinadas y más cosmopolitas del mundo. Si la belleza del mundo natural nos recuerda el Creador, uno entiende seguramente por qué tantas filosofías religiosas se han desarrollado en la Cachemira. Porque aquí está el esplendor mágico y la abundancia de la naturaleza. Aquí en Cachemira, las visiones de la gloria del Señor están constantemente enfrente de nosotros. Es solamente natural que la forma única del Shaivismo Kashmiri tenga se desarrollado aquí. En esa filosofía hay un gran énfasis en la adoración de Shakti, que es la manifestación en este mundo del ideal que es Shiva. La ven constantemente en la belleza y en la magnitud de las montañas, en corrientes de agua cristal claros y en la belleza profunda de los lagos tranquilos de la Cachemira. Es también en esos verdes alrededores que la noble filosofía del Buda recibió una nueva forma. Las divinidades y los compasivos bodhisattvas del budismo de Mahayana fueron abrazados por los pensadores de Cachemira y una dimensión feliz y gloriosa fue agregada a la práctica del budismo. La gran Kashmiri santa y poeta Lal Ded, que influenció profundamente el pensamiento Kashmiri, habló del concepto de la manifestación divina de Dios y de la relación entusiasta del alma con Él. Lal Ded nació en el siglo XIV en Pandaretan, cerca de Srinagar, cuando la influencia del sufismo islámico, que también acreditaba en un amor directo y personal de Dios, ya se había extendido por el valle. Lal Ded is not only a poet, in whose verses or works we hear the first heartbeats of Kashmiri poetry. She is also the greatest cultural icon of Kashmiri society. That is why every Kashmiri remembers her to this day, and her verses are on the lips of everyone in Kashmir. In Lal Ded's verses, we find the essence of Kashmir Shaivism distilled, which stresses on the essential oneness of consciousness, on the essential oneness of being, or the unity of existence. And her greatness lies in the fact, in the fusion of the poet and the saint. It's the fusion of the poet and the saint that makes her great, for in her poems we see the poet's vision of spirituality and the saint's vision of poetry. Lal Ded trajo un mensaje de amor y servicio universal. Ella cantó: Shiva vive en todas partes, no separe hindús de musulmanes. Ella habló del reconocimiento del verdadero de cada uno de nosotros como parte del todo de la creación. La suya era una síntesis del shaivismo místico y del sufismo islámico que fue a los corazones de las masas. Ella llegó a ser Lala Arifa para los musulmanes y Lala Shvari para los hindús.
Lala se convirtió en el espíritu móvil de la gente. Ella fue amada por hindúes y musulmanes como su madre. Ella es hoy comúnmente conocida en el valle a través del amado nombre de Lal Ded, o Madre Lala. And above all, it was she who shaped the sense of values and ideals that forms the bedrock of Kashmiri ethos. La base de la religión, según Lal Ded, está en la igualdad de hombres y mujeres, en la fraternidad humana y en la realización de la unidad entre Dios y los hombres. Lala reconoció la verdad de toda religión que ayuda a uno a lograr la última meta de la felicidad suprema. Las afirmaciones de Lala abrazan la creencia del pasado hindú y budista de la Cachemira, además del Islam, que entonces se enseñaba por Shah Hamadán. Las composiciones o los vaks de Lala se empapan en un humanismo amoroso y siguen siendo el apoyo principal de la cultura cosmopolita de Cachemira. La filosofía de Lal Ded fue desarrollada en el valle por el jeque Nuruddin, también conocido como Nand Rishi. Él fue bautizado por Lala y él también vivía en los corazones y las mentes de hindús y musulmanes. En verdad, él es conocido como santo patrón de la Cachemira. El amor para Nuruddin no era solamente una unión mística con Dios, pero una actitud activa y comprensiva hacia todas las criaturas vivas. Él abogó vegetarianismo en su enseñanza de la fraternidad entre los hombres y de la igualdad de todas las criaturas de Dios. Él continuó la ética islámica contenida en el Karam. Él fundó la Orden de Rishis, que se convirtió en una influencia de gran alcance en el valle por muchos siglos por venir. En sus memorias, Jahangir escribió sobre los Rishis: refrenan la lengüeta del deseo y el pie de buscar, no comen ninguna carne y siempre plantan en los campos árboles que dan fruto, de modo que los hombres puedan se beneficiar de ellos. En cada parte de Cachemira ha habido rishis bien conocidos, cuyos domicilios se han convertido en lugares de adoración para hindús y musulmanes igualmente. It is this mixing, this fusion, which lies at the heart of the, if you like, the great Indian project of creating a multicultural society, a multi-religious society. And I think these traditions exist in many parts of the country, but there is a great deal more that I believe we can learn from the Kashmir experience, from the historical experience of Kashmir, which I think is pluralist, which is composite, and which represents all that is best in our multicultural society. La tumba de Jeque Nuruddin, el Ziyarat de Sharari Sharif, es uno de los lugares más importantes de peregrinación para hindús y musulmanes en Cachemira hasta hoy. Uno de los portadores en el entierro de Jeque Nuruddin era el sultán Zain ul Abidin, cuyo nombre se destaca como el soberano más amado de la historia de Cachemira. Lo conocen como el gran rey y su vida y reinado se imbuyeron con el espíritu humano
y cosmopolito de Kashmiriyat. Él fomentó una cultura de síntesis y entendimiento. Él tomó un interés personal en la traducción del sánscrito y de obras clásicas persas. Bajo él, una poesía común se originó en la lengua kashmiri, que fue cantada por hindús y musulmanes. En esa cultura de unidad y de filosofías de santos tales como Jeque Nuruddin, el sufismo prosperó. El más prominente de los santos sufís que vinieron a Cachemira fue Shah Hamadán, de Persia. Hamadán era un creyente del Islam, pero tenía fe en todas las religiones. En Cachemira, Shah Hamadán vino en contacto con dos de los santos más famosos de Cachemira, Lal Det y Jeque Nuruddin. Los pensamientos del místico sufí de Persia y los de los santos de Cachemira se mezclaron tan totalmente que los dos no pueden ser distinguidos. El Islam en Cachemira debe su éxito al papel notable de Shah Hamadán y a su aceptación de tradiciones locales. Él continuó la práctica de cantar Aurat y Fatia en voz alta en las mezquitas. The remarkable feature of Islam in Kashmir is the fusion that has taken place in Kashmiri society at several different levels between the Islamic, the Buddhist, and the Shaivite or Hindu traditions. El sufismo cree en la inmanencia de Dios en todos los seres. También cree que Dios es omnipotente y omnipresente. Él es la esencia de cada alma. Además, como el Shaivismo, cree que el universo es una manifestación de Dios. La gente kashmiri se relacionó profundamente con ese concepto de unidad y abrazó esa filosofía de brazos abiertos. Sufism is, contrary again to popular belief, very much an indispensable element of Islam, but the Sufi emphasis is not on basically using intermediaries, in this case the ulama, or the more formal ways of associating oneself or identifying oneself with the ultimate reality, that is God, but establishing direct communion with the ultimate reality. It is this desire to seek communion which leads to what is called the mystical ways or the Sufi ways. They have devised different forms. Sama or singing, you know, the singing of qawwalis is one such way of seeking communion with the reality. A very important tradition in Sufism, in one form of Sufism, is of course this notion that God has many attributes, and that this society, this world, its people are essentially a manifestation of those attributes. And if they are the manifestations of the attributes of the ultimate reality, then there is no need to make any distinction between human beings. So a Hindu or a Muslim, a Christian or a Buddhist, they are all essentially manifestations of this, of the attributes of the ultimate reality. Las gentes de todas las partes del mundo, en todas las edades, que han venido a Cachemira
han respondido lo más elocuente posible a su belleza natural. De hecho, en la eternidad de los paisajes majestuosos de Cachemira, los pensamientos de uno siempre se vuelven al divino. En Bhakti, uno mismo y toda la creación son vistos como aspectos del Creador. El alma se considera como constantemente anhelando por ser uno con Dios. El poeta de Bhakti escribe: la gloria de mi Señor está en todas las partes, en todo que veo. Percibí su gloria y concluí que me había hecho una parte de ella. En el sufismo islámico también el creyente buscaba una comunión directa con Dios. Él eligió el camino de la renunciación absoluta y del amor completo del Todopoderoso. El sufismo entero se basa sobre la creencia que cuando se pierde al uno mismo individual, se encuentra al uno mismo universal. El éxtasis es el medio por el cual el alma puede comunicarse y unirse con Dios. The Kashmiri Sufi poets talk of the universal essence of love which filters through their poems. The pain of separation from the universal soul finds its poignant expression in Kashmiri Sufi poetry. The manifestation of God, or his expression, his Zahur as they call, is this universe. His beauty is manifested in every particle of the universe. When the feeling of oneness comes into the mind of the poet or the aspirant, he feels an ecstasy, he dances in ecstasy, in joy, and that's called hal or vajd. That's the last stage, that's called fana or baka. And then nothing remains, then the individual soul and the universal soul become one, just as in Shaivism. Opinan sufis que el noor o la belleza de Dios se refleja en el universo entero. Desean encontrar esa belleza y ser uno con él. En las palabras de un poeta sufí: intenté encontrarlo por todas partes y entonces concluí que él tiene mi nombre, que mi nombre y su nombre son iguales. Los sufís eran amados por las masas que siguieron sus simples enseñanzas con interés y entendimiento. Los santos sufís dieron énfasis a la dignidad del hombre, porque ellos pensaron que cada individuo debe alcanzar la meta más alta de la vida humana por su propio esfuerzo. Rechazaron la demanda especial de la santidad de sacerdotes, de templos, de ritos y de rituales. Los sufís se aislaban del alboroto de la vida diaria, pero ellos no se aislaron de la gente. Construyeron cancas donde la gente podía venir, reclinarse y escuchar su discurso. Essentially, khanqahs exist today around a shrine, and basically people come, devotees come to pay their homage to the peer, to the Sufi, in several different ways. The khanqahs were places where members of different religious communities could congregate and interact. So that one of the reasons why
so many Hindus and Buddhists were eventually converted to Islam was perhaps not through the use of sword or forcible conversion, but through the examples that were set by the Sufi saints, their messages which were disseminated through the established khanqahs appealed to large sections of society. El hijo de Aurangzeb, Dara Shikoh, construyó una universidad de sufismo llamada Pali Mahal en Srinagar. ¿Qué mensaje de fraternidad y amor humano tendría emanado de la síntesis de las filosofías de los musulmanes, budistas e hindús en Cachemira? A cualquier religión pertenecieron los kashmiris, durante siglos sus almas anhelando perderse en la contemplación divina. Cachemira es la tierra de los muchos esplendores que ha atraído a sabios y videntes, emperadores y eruditos, poetas y artistas. Aquí, en este gran crisol de culturas, todos han contribuido para crear uno de los lugares más cosmopolitas del mundo. En este valle, religiones han prosperado y filosofías han originado. Verdaderamente, una tierra encantadora que ha demostrado el camino para la fraternidad entre los humanos. El desarrollo de la civilización y de la cultura conduce a la paz y a la armonía. Los vientos de otras tierras soplan libremente y la gente toma de uno y otro las mejores ideas y pensamientos de diversas culturas. Este es el ramo rico de las culturas desarrolladas de Cachemira y se conoce hoy como Kashmiriyat.